Es muy importante la información. Es parte de la campaña para enfrentar la pandemia. Si hay desinformación, hay rumores, hay pánico, no se ayuda, se afecta. Entonces, tenemos que estar todos informados. Y el plan que se ha venido aplicando en México nos ha dado resultados. Va de acuerdo a lo que se estimó desde el principio, en sus etapas, las tres etapas. Estamos todavía en la primera etapa y nos estamos preparando para la segunda etapa, pero no podemos adelantar vísperas. Debemos actuar con serenidad y no dejarnos manipular, que la gente nos ayude en eso. Tenemos el apoyo de los ciudadanos, que eso es lo más importante, y vamos a enfrentar esta circunstancia especial, esta epidemia. ¿Dónde está nuestra fortaleza? Pues en nuestro pueblo y en su cultura. ¿Qué no han resistido los mexicanos en la historia? Todo. Invasiones, inundaciones, terremotos, epidemias, gobiernos corruptos, y estamos de pie. Lo mismo ahora, vamos a salir adelante. Hay que tener fe en nuestro pueblo y actuar de manera consciente, no caer en la desinformación. Entonces, por eso vamos a estar todo el tiempo que sea necesario informando. Gobierno de México.